aquí hay una carta que alguien preparó para la dama y lo voy a leer en inglés y en español. I want to say in behalf of the church, thank you, mothers of Poderos y Fuego, because you do your part and help us go through the day with the help of God. This goes to every mother in the church that is serving God faithfully and truly. Thanks a whole bunch. We know why God put you women in our lives. Yo quiero decir en parte de la iglesia, gracias madre de Poder Unso y Fuego, porque tú haces tu parte y nos ayudas. Ustedes, tú nos ayudas a help us go to the day. Va a pasar día, gracias. Con la ayuda de Dios. Esto va a todas a la dama y la madre de la iglesia por sirviendo a Dios fiel y verdaderamente. Gracias un montón. Sabemos que ahora sabemos que Dios puesto en nuestra dama en nuestra vida. Gracias de los caballeros y los jóvenes de Poder Unso y Fuego. Amén. Gloria a Dios. No, gracias. Un joven. La hermana, perdón un momento, Pizarro, que es que, hermana, perdón, la junta, la iglesia, no sé, tiene una parte también, amén. Hay un especial también, ¿dónde está Evelyn? Evelyn, gloria a Jesús. Me levanta la mano, cualquier cosa. Hermano, que el Señor le bendiga, gloria a Jesús, aleluya. Felicidades en el Día de las Madres, toditas son bellas, mi bella madre, gloria a Dios. Quiero pedir la junta, si pueden, por favor, un momentito. Tenemos un exequio que darle a nuestra pastora, gloria a Jesús, que es nuestra madre espiritual, amén. Gloria a Jesús. Quiero pedir a la presidenta Elizabeth Bermeo, gloria a Jesús, de la dama, que me adelante, por favor. Gloria a Jesús. Ella es nuestra madre espiritual, amén. So, este exequio va a ser de parte de la Junta de la Iglesia y de la Iglesia, gloria a Jesús. Tengo un verso que quiero leer. Voy a pedir a la hermana Nancy, gloria a Dios, si lo puede leer en el nombre de Jesús. Hermano, que el Señor le bendiga. Gloria a Jesús. It feels really good to be back home. Aleluya. Gloria a Dios. Los extrañamos muchísimo. Gloria a Dios. Aprovecho la oportunidad. La palabra que voy a leer, la hermana Marisol me pidió, gloria a Dios, que la ayudara con la lectura, se encuentra en Proverbios 31. 10 y 11 y va dirigido hacia nuestra pastora, gloria a Dios, en este momento, hacia cada una de las madres, gloria a Jesús, que se encuentran aquí en nuestra iglesia, gloria a Dios. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Amén. Hermano, Dios me lo bendiga. Gloria a Jesús. De parte de las damas, pues le damos un obsequio a la pastora. Y le felicito a cada dama hermosa. Hoy es nuestro día. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios me lo bendiga. Señor, le siga bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. Si usted se pone de pie junto conmigo, pasamos la parte que le gusta a todo el mundo, que es ofrendar a Dios y el hermano.